Curvas, agujas, curvas. Un hilo es una ópera de cámara, o yo en su comienzo la había llamado una micro ópera móvil, y decidí empezar un proyecto que tuviese otros tiempos de producción y proceso diferentes a los tiempos a los que estamos acostumbrados a trabajar dentro del sistema del arte contemporáneo. A veces son un poco urgentes, más urgentes de lo que necesitan los proyectos. Así que muy lentamente, con el texto ya escrito, que era lo único que tenía en ese momento, empecé a desarrollar el proyecto en una dimensión muy pequeña. Yo tenía diálogos con Lizzie Baise, que trabaja como regie de ópera en el Colón, y ella un poco me guiaba en cómo se construye un proceso en una ópera, sobre todo un proceso narrativo que yo no lo conozco, un proceso de desarrollo en el tiempo de las ideas, bastante distante a mi práctica y a la práctica, o bueno, a mi práctica dentro del arte. Así que fue un aprendizaje y ella me guió en ese proceso y me contactó con un cantante de ópera jovencito, Lucas, y a partir de ahí empecé a trabajar en reuniones con Lucas leyendo el texto. Un ovillo sin punta. De más, wow. Y 5 mallas de menos, se dibuja el círculo. El texto había sido escrito con una impronta visual fuerte, con la intención de poder explorar las lecturas, y en esas lecturas lo que es el cuerpo como caja de resonancia, el cuerpo como caja puede producir variables en el sonido, y fue por eso que me dirigí hacia la ópera en realidad. Cuando uno trabaja con la visualidad del texto, es decir, con las variaciones en tipografías, en espacios, uno con la puntuación y el manejo de la tipografía, vas marcando de alguna manera otro tipo de lecturas. Si la A es más grande que la M, probablemente tiendas a decir ¡ah! ¿No? Acentuar por tamaño, o lo puedas leer como volumen, y todas esas variables que están abiertas a la interpretación en la lectura. Entonces nos juntamos con Lucas, y yo le empezaba a pedir que haga esa interpretación de la lectura a partir de mi texto y su variable visual, y qué variable de manejo de la voz se podía adaptar para esa lectura. Es decir, qué relación había entre las maneras de trabajar la voz en la ópera y la visualidad de mi texto. Entonces nos reuníamos en mi casa con el Adobe Premiere, que te permite grabar y tener como un pequeño equipo de sonido en tu casa. Y entonces él leía, yo grababa y a su vez iba editando. Y él me iba
contando y enseñando un poco cómo es que se maneja la voz en la ópera, porque realmente yo no conocía hasta ese momento prácticamente nada al respecto. Con el proyecto de Lucas, después de un año de trabajar con Lucas, lo que queda como resultado de ese año de trabajo son grabaciones y el texto como al comienzo. Con la participación y la ayuda de Móvil para seguir produciendo el trabajo, es decir, el trabajo lo retomo después con esta ayuda, entonces esa ayuda implicó que se incorporaba Jorge Haro como músico y otras cantantes, otros participantes, dos cantantes, o una actriz, una cantante y una flautista. Entonces, a partir de ahí, las lecturas se hicieron más complejas, con muchas más variables, ricas en texturas, sonidos, volúmenes y ¿no? armonías entre las diferentes voces e instrumentos. Y entonces, con esas nuevas lecturas y sus nuevas variables, yo intentaba las instancias que me resultaban interesantes como trabajo, aplicarlas a una partitura, escribirlas, dejarlas asentadas en un protocolo de trabajo que era símil partitura o lo que fue una partitura visual, de qué manera yo podía plasmar eso para fijarlo y volver a repetirlo. Y a partir de ahí se empezó a generar una nueva partitura visual bastante abierta a diferentes tipos de interpretaciones, es decir, no logré encerrar o no logré plasmar muy prácticamente eso que me interesaba, pero sí había bastantes marcaciones y códigos que íbamos interpretando y repitiendo. Así que no era muy acertado, pero tampoco era muy alejado. Y daba cierta libertad a la interpretación. Llegó un momento que proyectábamos la partitura en mi casa con un proyector y yo iba guiando con el cursor lo que quería que canten. Hacía como una especie de dirección de lectura de la partitura. Y era súper interesante. De hecho, eso era una posibilidad para la ópera, que siempre fuese una versión diferente que yo dirigiera con el cursor, ¿no? Es decir, la experiencia fue tan larga que aparecieron muchas posibilidades. Alas en los hombros, ojos en las manos, la boca de este a oeste. Palabras en un hilo, palabras en un hilo, palabras en un hilo, palabras, palabras, palabras en un hilo, palabras en un hilo, bras en un hilo, palabras en un hilo, juntas, multiplican el centro. Realmente yo no sé componer música, es como demasiado, no entendía que no, es un límite muy grande, fue un límite muy grande para mí, a partir de ahí buscamos otro músico que pudiese acompañar este proceso de lecturas y ensayos con una flautista. Con O. Met. Ría. Con su A. Geometría. Con su aro. Con su aro. Mal. Con su A. Avant. Aroma. Ash. La car. Sus. La de un. Piro. El texto era, por un lado, a partir de esa idea de explorar la dimensión sonora del cuerpo, me pareció interesante, esto era cerca del 2009, darle voz a mujeres o mujeres protagonistas de óperas clásicas,
como son Ofelia de Hamlet, Margarita de Fausto y Melisande de Peleas y Melisande. Entonces, me interesaba tomar esas figuras que generalmente la respuesta que tenemos son sus historias de amor, pero no sus textos están leídos en relación a al protagonista masculino. Entonces, ¿de qué manera podía yo darles la voz nuevamente, como volverlas a convocar y darles voz, literal y metafóricamente? Así que en principio pensé hacer tres personajes y que esos personajes fueran cada una de ellas. Pasado el tiempo, esta idea de los tres personajes me resultaba como un poco incómoda, pero la sostuve. Y todo terminó a que en vez de ser tres personajes que transitaban toda la ópera, cada escena, cada acto en realidad, iba a ser la representación o el homenaje a cada una de ellas. Y terminé en realidad haciendo un análisis de los textos literarios que dieron pie a las óperas y no de las óperas. Es decir, que en realidad me volqué simplemente a la literatura, leyendo nuevamente los textos bastante minuciosamente, y a partir de esa lectura entendí, por ejemplo, que para mí Melisande respondía a esas figuras femeninas que intentan constantemente salir de las normas sociales del rol femenino dentro de la familia. De hecho, Melisande, cuando se la encuentra en el bosque, ella tenía un anillo, se supone que había estado comprometida y que había escapado de ese compromiso. Por un lado ya escapó de un compromiso. Y por otro, se casa, pero se enamora del hermano de su marido, así que nuevamente quiebra las normas, y bueno, la ópera tiene todas sus consecuencias, pero me interesaba esa figura femenina que está todo el tiempo quebrando las normas sociales. Con respecto a Ofelia, me interesaba su discurso, que se lo toma como locura, y hay un cuestionamiento entre lo que es la realidad, la ficción, la locura y lo normal en su palabra, y cómo puede enunciar con muchas vehemencias ciertas verdades y cómo se le interpreta como locura, ¿no? Como ficción, esa idea entre realidad y ficción, imaginación, y cómo para mí esa imaginación en realidad es el soporte de la construcción de otros mundos posibles. Entonces, para mí, Ofelia cumplía ese rol. Y Margarita, en la lectura de Fausto, que son lecturas particulares, como me di el permiso de leer esos textos a partir de los roles de las mujeres y no del protagonista hombre, y entonces en Fausto lo que me parecía era que Mefistófeles, en su encuentro con Fausto, le ofrece o lo seduce y lo guía al mundo femenino. Lo que sucede es que Fausto, que era una persona muy formada, que había estudiado mucho, se queja de su falta de conocimiento. Entiende que no logra el saber que necesita. Y de alguna manera en ese reclamo es que se produce el encuentro con Mefistófeles, y Mefistófeles lo va llevando al mundo femenino. Entonces me dio la interpretación de que finalmente lo que no conocía era lo femenino, el saber femenino, y ahí hay también una jerarquía, una puesta en valor de ese saber. Entonces cada una para mí
fueron metáforas o son metáforas de un aspecto de lo femenino que me interesó resaltar. Y la ópera terminó siendo un acto para cada, un cuadro para cada una de las, homenajeando a cada uno de, esas, de esos personajes. Estas figuras siempre están, tienen su momento de bordado, de tejido, en la rueca, es decir, el mundo femenino y sus labores son clásicos, y en todos los cuentos y narraciones siempre hay un momento de la mujer bordando o cosiendo. Y por otro lado es parte de mi práctica, ¿no? Mi práctica tiene que ver con sobre todo con el tejido, a pesar de que la costura también es parte de mi lenguaje, o el tejido sobre todo. Pero lo que me interesa más de la labor no es la labor en sí misma, sino es como una metáfora de un tipo de conocimiento. Entonces siempre me interesa leer la manera en cómo se construye como parte del lugar de construcción de las metáforas y del sentido de las obras. Para mí la forma que tienen las obras o la definición de forma tiene que ver con cómo un cuerpo afecta un material. La relación entre cuerpo y material termina siendo una forma. Y el tejido tiene una manera muy particular de hacerlo, que es a través del hilo, que es como una línea, es como un dibujo, que se va armando, se va tejiendo a sí mismo, es una hebra que se va tejiendo a sí misma y eso le permite hacer un plano o hacer un volumen, es una construcción. Y que como resultado es una materia muy flexible, que por más que la quieras manipular, siempre se tiene como mucha independencia o autonomía, son formas que tienen su autonomía, autonomía respecto de quien la hace, ¿no? Por más que vos le quieras dar una forma de cuadrado, el tejido es flexible y ese cuadrado no es una geometría dura, sino que es más bien sensible. Entonces para mí eso lo interpreto como cualidades del propio saber, como una construcción de un saber, de un conocimiento, de una manera de estar en este mundo, ¿no? Que vos podés ser, podés tener construcciones que sean especulativas, racionales y muy cerradas, o una construcción de saber que sea más flexible, menos categórico, y en un diálogo como amable con la realidad, ¿no? Amable o con un diálogo permanente, eso le da flexibilidad al saber, porque estás constantemente reactualizándolo y resituándolo, que es muy diferente a esas construcciones cerradas, ¿no? Nosotros más en un mundo contemporáneo vivimos en un constante cambio de paradigma y la necesidad de readaptación. Entonces me parece que ese tipo de saber hay que recuperarlo y volver a jerarquizarlo. Siempre está en un segundo o tercer término y para mí es el primero en realidad. Tiene que ver con la posibilidad de leer experiencias personales, autónomas, darse permiso de dialogar y que esa realidad te vaya afectando, que vos la vayas afectando. Y para mí el tejido fue un gran maestro, esas labores son grandes maestras. Solo que lo hacen de una manera práctica, de la experiencia, aprendes en la experiencia misma de hacerlos. Un poco como el arte, ¿no? Que tiene una práctica que es muy rica en su manera de construirse para mí, prácticamente, ¿no? Y cómo dialoga esa práctica con quizás un trabajo de conceptualización que para mí siempre viene
después de la práctica, ¿no? Siempre le doy mucho valor a la experiencia para como base de una construcción conceptual. Entonces, eso que para mí es mi trabajo en esta ópera, se tradujo, lo puse en práctica en realidad, y el primer momento de la ópera, que es el momento de Melisande, es un momento de un taller de prácticas femeninas, de costuras o de tejidos. El segundo momento es un momento de diálogos, después de una práctica que parece como muy, con muchas normas, termina en el texto derivando en algo mucho más poético, ¿no? Empieza como con unas fórmulas de cómo debe hacerse un tejido, pero a medida que se van enunciando esas fórmulas, terminan siendo mucho más poéticas, dejan de ser instrucciones duras para hacer instrucciones mucho más abiertas y poéticas, y eso da pie a que uno empiece a dialogar y a preguntarse cómo la matemática puede ser poética y qué pasa con esa imaginación y si esa imaginación puede construir o aportar a la construcción de
utopías. Entonces, ¿cuán íntima puede ser la imaginación con la utopía? ¿Cómo se vinculan entre sí? Y al final tiene que ver con ese compartir el saber de la experiencia con el saber racional. O si todos tuviésemos esa doble posibilidad, todos estamos construidos por esos múltiples saberes, esos plurisaberes, y que eso no es, pareciera que te amenaza, pero que no es una amenaza, que en realidad hay que darle lugar a lo plural, ¿no? Y últimamente estoy pensando que hay que dejar de llamar a la universidad como tal y empezar a llamarla pluriversidad, o algo similar, ¿no? Como estamos muy acostumbrados a lo universal, a lo unívoco, a lo único, a lo demasiado jerárquico, y hay un saber por sobre el resto, y pareciera encima que tiene una cualidad de universal, y en realidad hay millones de saberes valiosos, no son únicos, son situados y son plurales. Otra herramienta que uso para pensar mis proyectos es el dibujo. De alguna manera, por más que tenga una intención o un objetivo, una premisa para trabajar o una hipótesis para trabajar, siempre la dejo en suspenso, como que la internalizo y después la suspendo. Y me pongo a trabajar con eso como de una manera más física o de experiencia. Me dejo ir, confío en que eso se va a sentar y que en mi acción, en el dibujo, eso va a empezar a aparecer y va a empezar a construir una identidad. Pero lo dejo suelto como para permitir que todas las informaciones que me atravesaron en mi vida y que todas mis experiencias se puedan cruzar tranquilamente sin que yo las esté manipulando conceptualmente y deje unas de lado, para permitir otro tipo de asociaciones, para poder decir cosas diferentes. Hay que dejar que la información se cruce, hay que darle espacio libre para que se cruce. Y eso lo hago en el dibujo. Cuando dibujo, la propia línea es la que me va guiando. Es como el cuerpo el que me guía y no es mi cabeza. Mi cabeza queda en suspenso. Entonces siempre he hecho a mano el dibujo para trabajar, y después soy bastante obediente del dibujo. Trato de no descartarlo, de leerlo atentamente, de permitirle un desarrollo también, que tenga su proceso. Siempre los primeros dibujos a veces son muy duros, o vienen cargados de cosas quizás inmediatas o de proyectos de pasado inmediato y no van en profundo, entonces uno necesita como insistir un poco, y eso hace que salgan una secuencia de dibujos como no infinitas, pero sí bastante amplia, que después voy seleccionando de acuerdo a la intención primera y a lo que fue saliendo, voy estableciendo como una ida y vuelta entre el dibujo y el proyecto y las ganas de materializar cosas también. Y siempre empieza como una prueba. Bueno, voy a probar a hacer de este dibujo un vestuario. Y en esa prueba empiezo a tomar decisiones y a descartar otras. El dibujo siempre me ayuda cuando estoy perdida. Me va guiando, la línea siempre me va guiando. Y me devuelve un montón de información que no tenía prevista. El dibujo es el lugar más abstracto de las artes, porque no existe una realidad bidimensional. Entonces realmente te permite, viste, colgar un árbol del techo en 2 segundos. El dibujo te permite hacerlo, vos lo podés hacer.
rápidamente. Entonces tiene, es un espacio para la imaginación infinito. Puedes hacer, dibujar lo que quieras, como quieras, y se hace muy rápidamente. Entonces yo realmente lo provoco todo el tiempo y después le hago caso. Trato de mantenerme en eso que el dibujo me dio. ¿Y cómo lo puedo hacer posible? Entonces imagino cosas, bueno, imagino cosas enormes, ¿no? Melisande tiene, hay todo, unas escenas de Melisande y el pelo de Melisande que se traba en las ramas, que es bellísimo, la relación entre el pelo y la relación de amor es hermosísima, el texto es bellísimo. Entonces había algo de ese pelo tan femenino, amoroso, sensual, seductor, que me hizo fantasear con esas pelucas y esas cabezas, ¿no? Y el cabo de la hebra final es importante desangrar. En mis dibujos es un lugar que se modifica todo el tiempo. Puede ser chiquitita, mínima, puede ser gigante. Mi representación del cuerpo siempre es emocional más que mimética o naturalista, ¿no? Entonces tiene muchas deformidades. Y traté de, a través de esas pelucas, dar esos permisos. Y hay una traducción entre el dibujo y llevarlo a la realidad, hay un proceso de traducción, y ese proceso de traducción también tiene muchas posibilidades, ¿no? Si lo haces macizo, si haces una cabezota gigante, si lo haces en telgopor, si lo haces, bueno, hay muchas variables. Pero bueno, la idea del pelo fue una de las que más me sedujo. Después entendí que esos pelos gigantes no eran los personajes, sino que era el personaje de Melisande específicamente, así que formaron parte de un primer momento de esa ópera. Y me asesoré con amigos, tengo una amiga que es realizadora, y entonces... Y ella tiene amigos en el Colón, entonces uno va como construyendo un sistema para ir probando si es posible. Siempre lo encaro desde ese lugar. ¿Es posible hacer estas pelucas que quiero hacer? Y tengo un montón de posibilidades y tengo muchas imposibilidades. Es decir, no logré que esas pelucas se sostuviesen, no logré la técnica para que se pudieran usar de una manera simple. Entonces, finalmente terminaron colgadas. Y a mí hay algo de esa relación de con el arriba que me gusta un montón. Hay algo de lo titiritesco que siempre aparece en mi obra en algún momento. Y es raro. Pero lo sostengo, me seduce, no me molesta para nada, al contrario, me da la posibilidad de hablar como de una posibilidad de movimiento, pero también es acotado, ¿no? Nosotros tenemos mil millones de posibilidades, pero están siempre situadas en un contexto histórico, en un territorio determinado, no es que podemos cualquier cosa.
podemos algunas cosas, y esas cosas son súper valiosas. A mí los límites son lugares que me encantan. Los límites son muy potentes, porque los límites son modificables, no son fijos, ¿no? A veces siempre digo que me manejo como en el límite del sistema del arte, ¿no? Encontré que ese lugar es un lugar que me gusta porque entiendo que el límite lo podés pasar, lo podés modificar, y entiendo el límite como una línea, como un dibujo, y esa línea, viste, yo la puedo volver a dibujar, la puedo borrar, la puedo cortar, la puedo abrir, puedo saltar, y es un lugar de construcción el límite, porque son móviles, no son fijos, y también te da la posibilidad de investigar cosas más sutiles, más pequeñas, más chiquitas, sí, otro tipo de sensaciones. Para trabajar las acciones de la ópera, y la dramaturgia, y la escena, el desarrollo de la escena, el movimiento en escena de los personajes, se me hizo difícil. En realidad fue, creo que, una de las últimas cosas que logré encontrar. Todo el tiempo estaba pensando si podía llegar a encontrar un gesto único que pudiese transitar toda la obra, ¿no? ¿Cuál era ese gesto madre que se iba a desenvolver en el tiempo de duración de toda la obra? Y como todo, empiezo por la práctica. Como no lo sé, lo pienso y no me doy cuenta, y todo me parece posible y a su vez imposible y horrible, porque en realidad no está materializado. Lo que hago es experiencias. Entonces las experiencias tenían que ver en el taller de tejido con las actividades que uno hace o que yo hago cuando tejo, que son ovillar, tener hilos, manipularlos. Me interesa tanto cómo el cuerpo se dirige al objeto, pero sí cómo el objeto se dirige hacia el cuerpo, cómo lo condiciona, cómo le marca una manera de hacer. Bien. Así que el proceso terminó siendo eso. Yo mucho no sabía, así que bueno, empezamos a experimentar en mi casa con lanas, hilos y elásticos, que se los entregaba, y ellos, entre que cantaban, los iban manipulando como querían, y yo grababa con mi celular. Eso fue el primer momento. El segundo momento, lo que hice fue proyectar esas grabaciones, y lo que hacían era ir copiando lo que habían hecho. Y por último, era hacerlas de memoria, como
interiorizar esos movimientos que devenían de la manipulación de los objetos, ¿no? Por un lado eso con el hilo. Así que la llamé a Marina Giancaspro para que me pudiera asistir en la parte de coreográfica, porque la obra tiene un carácter coreográfico, que eso siempre quise que así fuese. No son movimientos de representación de un taller de costura, no es que están sentadas cosiendo ni bordando, nunca hay un momento de representación, sino que es sensorial y emocional, que es la experiencia y es donde para mí está el saber y el contenido que me interesa rescatar. El espacio escenográfico fue una de las cosas que pensé desde un comienzo. Como lo encaré como una obra, esta ópera la encaré como una obra a largo plazo, a desarrollarse en el tiempo, sin que nadie me interviniera en las posibilidades de pensar y proyectar, siendo de familia de arquitectos, bueno, me di el permiso de diseñar directamente un teatro, que era como un anfiteatro, donde cada nivel del anfiteatro tenía un escenario y los espectadores podían estar dentro o fuera de la escena como quisieran, podían cambiarse de lugar. Bueno, toda una ficción alrededor de la participación de los espectadores dentro de la obra, que siempre es un deseo reiterado dentro del campo del teatro. Así que había diseñado una especie de anfiteatro y cuando aparece la posibilidad concreta de entrar en un espacio escénico experimental, pero dentro de un teatro como es el Teatro Argentino de La Plata, lo que hice fue una adaptación de esa idea primera a lo que es la sala del TASEC, que por otro lado es una sala bastante abierta y con muchas posibilidades. Y otra idea que apareció en el desarrollo y en el tiempo fue trabajar con el esquema de grilla, que es un esquema clásico de las indicaciones del tejido y el bordado. Siempre se trabaja con las coordenadas X, Y y con una grilla casi binaria y casi como un píxel también, ¿no? Es la misma estructura, que son esos cuadraditos que van armando lo que uno diseña, ya sea en el bordado o en el tejido. Entonces me pareció interesante ponerlo como soporte y como diseño de la escena. Y para el trabajo con la luz, la llamé a Karina Paisajovich, porque me interesaba que fuese un trabajo donde la luz fuese casi un actor más, cumpliese esa función de actor y no cumpliese la acción de iluminar cosas para que se vean bien. Entonces, cómo la luz se podía pensar más conceptualmente con la mirada de un artista y no con la mirada de un iluminador de teatro. Y a partir de ahí armamos un desarrollo con Karina Paisajovich después de muchas charlas y con una apuesta bastante provocadora y que también ayudaba a la acción de alguna manera, sobre todo en la parte de Ofelia, el juego de luces, que era como una grilla de luces que se movían y que ellos buscaban todo el tiempo adaptarse a ese juego lumínico y no lo lograban, ¿no? Como si la realidad se les cambiase constantemente de lugar. Y la forma es eso, ¿no? La forma es como el cuerpo, el diálogo entre el cuerpo y el material hace forma.
Y la acción está planteada desde ese lugar todo el tiempo. Y el final tiene que ver como con un espacio para la transformación, como la utopía en realidad está en la potencia transformadora que tenemos. Así que las figuras que hasta el momento eran unos personajes que uno reconocía como humanos, terminaron en un proceso de transformación de otros muy indefinidos y muy provocadores, porque de alguna manera el texto termina con un proyecto que parece que te amenaza, pero en realidad como que hay gente que se siente amenazado por algo que no amenaza a nadie, que simplemente es transitarlo.